Las ecuaciones de Einstein que gobiernan la expansión del universo ofrecen un problema de curvatura. El universo está curvado como si fuese la superficie de un globo. El universo, en verdad, tiene cuatro dimensiones. Tres de espacio y una de tiempo. Las ecuaciones matemáticas que lo describen son análogas a las que describen la superficie de un balón, que es una cosa de dos dimensiones curvada en tres. Esta analogía revela bastante bien la curvatura del universo. La inflación lo que hizo fue inflar el universo tan rápidamente y tanto que lo puso plano. Es como si hinchamos un globo tanto, a un tamaño enorme, que si miramos un trozo muy pequeño de él, va a parecer que es plano. Esto es lo que hace el modelo inflacionario. Coge un universo muy pequeño, lo infló mucho y borró en él toda curvatura. ¿Cómo va a ser el destino final del universo? La masa total que hay en él, o lo que es lo mismo, su densidad media, es lo que determinará este final. Si la atracción gravitatoria vencerá o no a la velocidad inicial de la expansión. En los modelos teóricos tuvimos que poner un factor, un número, para la densidad del universo en la época de la producción de los elementos ligeros. Así puede llegar a tener la densidad actual. Cuando lo hicimos, pudimos sacar el resultado de que la actual densidad del universo es la décima parte de lo que haría falta para que el universo fuera cerrado. Of the density which would close the universe, which would just close it so that instead of expanding, es decir, it would, para frenar en tiempo finito la expansión, or just expand, I mean, asymptotically, we say, with the velocity of expansion eventually equaling zero. La otra gran predicción del modelo de Big Bang también ha sido básicamente corroborada con las medidas realizadas. Se trata de las abundancias en el cosmos de elementos ligeros, helio, litio y deuterio. En los años 50, Margaret y Geoffrey Burbidge, Fred Hoyle y William Fowler explicaron por primera vez cómo se formaron la mayoría de los elementos químicos en las estrellas. Debo decir que ni el deuterio ni el litio se producen en las estrellas. En la estrella se destruye el litio, pero el deuterio existe en el agua de la Tierra. Hay litio en la Tierra y en el Sol, y se ve también en los espectros de otras estrellas. Por tanto, tiene que haber fuentes para estos elementos. And there again, in the reactions that took place in the Big Bang, a nucleus. Pues bien, hay una cierta cantidad de deuterio que coincide con las predicciones del modelo de gran explosión, después de dejar un factor para lo que llamamos fraccionamiento por la diferente reactividad química del agua pesada con el agua normal. But also in those Big Bang reactions, some lithium was made, and so once the background radiation was found, showing that there was very definite evidence for a universe that had expanded. El éxito cuantitativo de los modelos de gran explosión inclinó incluso a Hoyle durante un tiempo
a estar de acuerdo con la gran explosión y se juntó con nosotros para hacer las predicciones detalladas sobre las abundancias de deuterio, helio 3, helio 4 y litio en el cosmos. Cuando observamos el universo, estamos mirando atrás en el tiempo. Y cuanto más alejado esté el objeto que vemos, más retrocedemos en ese calendario que es el universo observable. Veamos unos ejemplos. Esta es la estrella triple Alfa Centauri. La tercera, que no se ve a simple vista, Próxima Centauri, es la más cercana al Sol. Está tan solo a 4 años luz de distancia. Es decir, su luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 4 años en llegar a nosotros. Ahora la vemos como era hace 4 años. Vemos ahora el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en luz infrarroja. Como estamos en un brazo de la galaxia, a 25.000 años luz del centro, este lo vemos ahora tal y como era hace 25.000 años, cuando la Tierra aún estaba en la era glacial. La galaxia importante más próxima a la nuestra es también una galaxia espiral que llamamos Andrómeda. Está a 2 millones de años luz de distancia. Por lo tanto, ahora la observamos como era hace 2 millones de años, que es cuando la luz actual que vemos partió de ella. El ser humano aún no existía en la Tierra. Las galaxias están agrupadas por la atracción gravitatoria en cúmulos. Este es el cúmulo de Hércules, que contiene unas 300 galaxias. Está a 600 millones de años luz y huye a la velocidad de 10.000 kilómetros por segundo. Lo vemos, pues, como era hace 600 millones de años. Los cuásares están entre los objetos más lejanos que conocemos. Este, que está a 7.000 millones de años luz, nos permite ver el universo a una edad bastante temprana, hace 7.000 millones de años. Nuestro sistema solar, y por tanto la Tierra, aún no existían. Explorar el cosmos y los objetos que lo pueblan es explorar el universo en distintas épocas y profundizar en su evolución.